Y ahí lo dejo. Bueno. Vale, estamos aquí. Taller. ¿Vale? Bueno, pues este escritorio lo voy a duplicar. Dejo el de ayer. ¿Vale? Este lo voy a renombrar. Bueno, este de aquí, pues vamos, yo creo. A ver lo que quito. Lo voy a llamar escritorio. Voy a llamar escritorio áreas, ¿vale? CSS-grid con áreas. En vez de utilizar, ya os dije ayer que aquí que estoy haciendo en el contenedor, ¿qué es lo que decido? ¿Qué es lo que digo en el padre? Quiero este grid. Un grid que es una matriz de filas por columna. Y ahora, en los hijos, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué tamaño ocupan dentro de esa matriz? De la columna 1 a la columna 2, de la fila 1 a la fila 2, de la 1 a la 4, de la 1 a la 3. Esos ejercicios son los que yo estuve haciendo ayer. Y están grabados en el vídeo. Vale. Voy a la documentación. Y vamos directamente al grano. Y son las áreas. Que más que este. Hay aquí en GitHub 1. HTML. CSS grid. Este. ¿Vale? Vamos directamente el código este. Directamente el CSS. Bueno. Vamos a ver. Si yo veo el index. Tengo eso, lo veo. ¿Qué tiene? Un container, ¿no? ¿Qué era que tiene? Un header con un figure, un h2 y un nav. Un nav, el main, el asset y el footer. O sea, tiene la página web completa aquí. ¿Sí o no? Vale. Me voy al container. Y vamos a ver. Supongo que será. ¿Con quién está enganchado? Ya lo sé. Pero es que quiero ver que es móvil. Vale. Aquí. Vamos a ver. Vale. Vamos a verlo aquí. Sería el ejemplo este. Ah, sí, vale, perdón. Este. Dale, el móvil. Bueno, lo de siempre. Display grid. Vale, aquí defino la altura de 500 píxeles. El grid gap. El gap creo que era, si lo veo en la documentación, creo que es la separación entre las columnas o las filas. ¿Vale o no? Imaginaos la celda, ¿no? De una tabla, la separación, el gap. Vale, si buscáis aquí gap, ¿dónde está? Pues el hecho que lo busque. Así calla. Vaya tela. Aquí. Gap. ¿Vale? La separación. ¿Lo ven? ¿Vale? Entonces lo que hace es que si pongo el grid row gap 3 píxeles, ¿qué te hace? Pues que entre cada fila me ponen una especie de margen. La separa. Column gap, pues lo mismo, pero separación entre las columnas. Y si le pongo gap 3 píxeles, ¿qué hará? O me separará la fila, ¿no? Los rows, 3 píxeles y las columnas, otros 3 píxeles, ¿vale? Bien. Bueno, el grid template column. Aquí, ¿qué es lo que hace? Una columna. Fijaros, ¿eh? ¿Qué está haciendo aquí? Espérate, lo voy a ver en el Visual Studio Code. ¿Aquí qué hace?
una columna de cuánto, del 100%, ¿no? Y ahora define lo siguiente. Define head, nav, main, lateral y foot, y el footer, ¿no? Vale, esto es porque el móvil. Me voy al escritorio, porque nosotros estamos en un escritorio. ¿Esto se entiende? Fijaros, ¿eh? ¿Cuántos elementos tiene? Vosotros mirad. ¿Qué tiene? Un container, ¿no? Mirad cómo va esto. Header, ¿no? El nav, el main, el aside y el footer. ¿Y aquí qué hace? ¿Dónde está? Estamos en móvil, perdón. Head, nav, main, lateral y foot. Mira lo que hace. Llega al header, ¿no? El primer hijo. ¿Lo ve, no? ¿Y qué dice? Grid area, el hijo, ¿eh? ¿Qué pone ahí? Head. Vale. Y ahora fijaros lo que hace. Miradme aquí, por favor. Mirad. Ahora resulta que ese header, ¿qué hace? Display grid, ¿sí o no? Template column, ¿qué pone aquí? ¿Cuántas columnas hay? Dos. Una al 30 y la otra al 70, el resto. ¿Y cuántas filas? Dos. O sea, aquí me define dos filas por dos columnas. Y ahora fijaros, ¿eh? Template area. Una, dos, tres y cuatro. ¿Qué está haciendo eso? Que los tres hijos, observad los tres hijos, ¿eh? Un puntazo. Mirad, ¿qué tengo ahí? En el header. Tengo tres hijos, ¿no? Figure, el H2 y el nav. Bueno, pues mirad lo que hace en el área. Dice, yo que me he definido una matriz de 2x2. Entonces, luego va a ocupar la primera celda. El título va a ocupar la segunda celda. Y yo he puesto aquí, ¿qué he puesto aquí? MSEC. Yo pongo ahí el nombre. El nombre del área lo ponéis vosotros. ¿Qué pongo aquí? MSEC y MSEC. Vale. ¿Qué significa? Que MSEC, ese área que ocupa las dos celdas de la segunda fila. Las dos columnas de la segunda fila. Bueno, pues simplemente ahora mirar. Al figure, ¿qué le digo? ¿Esto qué es? Los hijos que hay en el header. El figure, el H2 y ¿qué más? Y el nav. Bueno, pues nada, pues digo que el figure, ¿qué es? Logo. H2, ¿qué es? Título. Y el nav, MSEC. Con lo cual, automáticamente el nav ya ocupa, va a ocupar las dos columnas de la segunda fila. O sea, que yo aquí, en el container, ¿esto qué está haciendo? Que yo en el container estoy definiendo el área que ocupa mi hijo. Pues fíjate. Pues ya ves. Pues tú fíjate. Lo veo, ¿no? Es que tú pones, le das nombre a tu zona. Tú tienes tu página web y le das nombre. Y ahora los hijos le asocias esos nombres. Ya está. Lo de ayer, pues era un coñazo. El grid column, el grid area, un coñazo. Estás contando, ¿no? Y luego aparte que eso no... Pero es que tú ahora mismo aquí, si al MSEC le quieres meter otra columna, ¿sí o no? Otra columna. Y aquí pones registro. Me mete un hijo nuevo. Ahora digo aquí, pues MSEC. Y automáticamente no lo hace. Ya está. Yo aquí me defino, ¿no? Auto. El registro, ¿no? Me dicen, es que tenemos que meter un registro aquí arriba. Pues venga, el 10%. ¿Y aquí qué tendría que poner? Bueno, son dos filas.
O bien decir, no, 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 vamos a desplazar el logo. Y ahora mi logo automáticamente antes, ¿dónde estaba? Arriba, ¿y ahora qué me va a pillar? Digamos, la primera fila y la segunda fila, perdón, la primera fila y la segunda fila de la primera columna. Así de fácil, ¿eh? ¿Vale? Entonces, esta es la parte que vamos a utilizar. Gente, pues... Pero bueno, pero es importante... ¿Vale? Porque al final yo tengo que agilizar mi programación. ¿Por qué? Porque es lo que he dicho siempre. Es decir, ¿qué te van a pagar? Pues bueno, si me pagan por una web 600 pavos, ¿lo voy a rechazar? Pues no, la cojo. ¿Y qué intento? Pues meter todo lo que a mí me acorte el tiempo. ¿Vale o no? Bueno, pues vamos a esto. Entonces, en el ejemplo de ayer, en la maqueta 1, aquí, ¿vale? Voy a coger, voy a cargarme esto, ¿vale? En la maqueta de ayer, me cargo esto, me cargo esto y me cargo esto y me cargo esto y me cargo eso. ¿Sí o no? Pongo colores, ¿vale? Entonces, si yo esto lo veo, vamos a verlo. Ya después de esto ya paso, retomamos después Angular. Pues yo tengo esto otra vez, ¿no? No tenemos nada. Del figure me he cargado algo que no debiera. A ver, esperaros. Aquí le puse la imagen, ¿no? ¿No? Esperaros. Ah, no. Vale, vale, fuera. 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 Y fuera. ¿Vale? Vale. Y lo que sí que es verdad que he perdido es cómo estaba originalmente. Porque el pen.net lo cerré y no guardé la imagen. ¿Qué hago? ¿Cómo era esto? Vale, dentro del, a ver, dentro del header, ¿qué tengo? Tengo una imagen, el H2, un nav, el usuario y la recogida, ¿no? Vale, voy a abrir aquí un pen.net. Vamos a ver cómo distribuimos todo esto. Vamos a hacer dos cambios. ¿Vale? Para que se entienda. Vale. Venga, yo tengo aquí mi header. ¿Vale? Bien, entonces. ¿Qué tengo? Hemos dicho que tengo. Yo tengo que poner estos elementos dentro del header, que tengo un figure y un H2, ¿no? Bueno, pues la primera distribución va a ser. Aquí un figure. El figure, el usuario, el figure, aquí voy a poner, por ejemplo, voy a poner aquí el H2, para que iría el figure, aquí el H2, ¿qué más tengo? El usuario. El usuario va a ir aquí. ¿Vale? Y ahora que tengo el nav, este de aquí, el menú principal, ¿no? Y este de recogida, ¿vale? Pues entonces, por ejemplo, vamos a hacer, pues por ejemplo, vamos a ponerlo así, el nav. Y la
recogida, ¿vale? Y después vamos a hacer este. Voy a pasar a decir, pues quiero figura quiero la figura vale, quiero la figura por ejemplo, vamos a complicarlo un poquito, usuario registro. Quiero la figura. Quiero el nav. Bueno, este de aquí, perdona. Este lo voy a recoger. Voy a poner aquí la recogida. Recogida. Y ahora, este sería el nav. Y bueno, pues ya está. Lo otro lo voy a dejar igual. Vale, el H2. Que tengo que poner nada más que el H2 no, y el usuario, ¿no? El H2 y el usuario. Me hubiese gustado coger el usuario. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Vamos a este. Quería haber puesto aquí tres filas. Bueno, en este modelo, ¿qué tengo? ¿Qué tendría aquí? ¿Qué modelo tendría de grid template column en el header? Dos filas y tres columnas. ¿Vale? Entonces, me vengo aquí al CSS y ¿qué digo? Dos filas. Hemos dicho dos filas, ¿no? Dos filas, una fracción, es decir, el 50% cada una, y tres columnas. Una el 10%. Bueno, no es el 10%. ¿Vale? Ya os dije que esto lo que se hace es que lo que se hace es el total, la fracción no es lo mismo que el porcentaje. No es exactamente lo mismo. Es parecido a una proporción, pero no es lo mismo. Una fracción X, ¿qué se hace? Se divide el total, el 100%, ¿entre cuántas partes? Una, dos y tres, cinco partes. ¿Sí o no? Cinco partes. Puede ser una parte, tres partes y una parte. Quien quiera hacer las cuentas, pues la hace, ¿vale? Esto a lo mejor sería el 20%, el 20%, esto sería el 60%. Habría que verlo. Vale. Bien. ¿Sí? Bueno, grid. Template. Áreas. ¿Vale? Dos puntos. Vamos. Voy a coger el esquema este.
Vale, grid template areas, dos puntos, se pone las comillas dobles, vale, en cada fila, ¿no? Pues venga. ¿Cuántas filas tenemos? Dos. Una. Y dos. Vale, la primera. ¿Qué quiero? Si queréis pongo fig. Figure. Tit. Título 2. ¿Vale o no? Para que veáis que no tiene nada que ver con la etiqueta HTML. Sí. Uso. Vale, en esta de aquí, en esta segunda fila, ¿qué tendría? Menú. P. Mientras verdad que es el menú principal. Pues menú secundario, como vosotros veis, ¿no? Porque habrá otro en el main, o el nombre que vosotros queréis llamarle. Menú P. Y rec, de recogida. ¿Vale? Bien. Y ahora me voy al header figure y le digo grid área fig. Lo que no sé si se ponía comilla o algo. Tal cual, ¿no? Pues ya está. El img nada, el nav. ¿Qué sería el nav? Menú B. Nav. Grid. Área. Menú B. H2. Tit 2. Tú le dices que esa etiqueta HTML, ese hijo, está asociado a ese área. Tú aquí lo único que estás diciendo es que el menú P ocupa dos celdas. ¿Sí o no? Tú piensas que esto, lo que hace esto es, hace aquí una división. Y aquí otra. Lo que yo dije ayer es que esto numera de esta forma. Y ya pues con la área eso me lo hace automáticamente. De aquí. Y aquí. Voy a poner rosa, ¿no? Verde. Esto es lo que hace él internamente. Por column. Esto lo que hace es que, ¿cómo delimita la columna 1? Pero bueno, él asocia directamente que el área fig, que es grid column 1, 2. ¿Sí o no? Él asocia que el área tit 2, ¿qué es? Grid column 2, 3. Vale. Y el menú P, el área menú P que asocia grid column 1, 3, grid row 2, 3. ¿Sí o no? Con lo cual, pues fijaros. Sí. ¿Entendéis? ¿No? O sea, si yo cambio arriba el área y digo que menú P ocupa esta y esta, automáticamente el que hace el NAV recalcula el grid column y dice que el grid column ocupará de la 1 a la 4. Así de fácil. Entonces, prácticamente pues, se convierte en. Pues nada. ¿Pero eso cuánto? ¿Entonces aquí cuánto tiene que implementar?
No, a lo mejor una tecnología hace, no sé, tampoco me quiero arriesgar mucho, pero creación, año de... Sí, sí, eso por supuesto. O sea, esto es CS3, pero esto es muy posterior al CS3. CS3 sí tiene mucho tiempo. CSS, bid. No sé, esto... O sea, que si te pones a buscar, pues supongo que por aquí tendrá cuando empezó a generarse. Pero evidentemente todo esto se basa en Flexbox. ¿Vale o no? Y luego hay una página que es la que tenéis que consultar, ¿no? Porque tampoco puedo poner yo lo más novedoso. Esto ya es una tecnología que ya está bastante madura y la implementan todos los navegadores. Hay una página web que te decía la compatibilidad de los CSS3, de la etiqueta que tú utilizas en CSS3, con los diferentes navegadores. ¿Eh? La que más compatibilidad. ¿Cómo? Sí, bueno, ya, pero bueno, eso te lo decía esta página, que no me acuerdo. ¿Cómo? No. No. Bueno, ya os lo diré también, ¿vale? Compatibilidad CSS3, navegadores. Joder, tiene un nombre es que tiene un nombre muy peculiar. No sé. No, este era otro. Tengo que tener por ahí por la documentación. Joder, tío. Bueno. Vamos a seguir. Vale. ¿Me veis, no? Voy a terminar de ponerlo. Grid Area Rec, TIP2, Grid Area, USU opuesto, USU y Rec. Vale. Guardo. Vale, lo que me está fastidiando es esto de aquí. ¿Me explico o no? ¿Vale? ¿No? ¿Veis este? Esto aquí es el main. Pero observar la maquetación. ¿Lo veis, no? ¿Veis la maquetación? Vale. O sea, vosotros imaginaros que yo ahora digo. Mirad, yo ahora digo. Que el USU, me vengo aquí, que, bueno, recogida, que he puesto recogida aquí, y le voy a poner que el USU quiero que esto sea el USU. Vale, quiero que el figure. Joder, qué mierda, tío. Qué huevo. Qué cutre, tío. Ya podía haber cogido otra cosa para dibujar. Bueno. La figura, como si quiero cambiar el usuario de sitio. ¿Lo ve, no? La figura. Y aquí vamos a tener el nav. Mirar aquí, ¿eh?
el NAV y aquí voy a tener la recogida. Aquí el H2. Mejor, aquí el NAV. Sí, pero ya por lo menos ya lo dejo explicado y ya me quito yo de esto. Vale, lo que quiero poner es... Bueno. Joder, su puta madre. El NAP va a llegar hasta aquí y aquí voy a poner el REC y ya termino. Aquí el REC de recogida y el H2, todo. Vale, el H2 va a ocuparlo todo. Bueno, si de todas maneras también aprendes Paint. esa nomenclatura. ¿Vale o no? Venga, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que modificar? ¿Qué tenemos aquí ahora? ¿Dos filas? ¿Y cuántas columnas? Cuatro columnas. Pues entonces me vengo aquí y digo, cuatro columnas, pues ya, bueno, voy a poner aquí otra vez un cierre, ¿vale? Esto, sí. Vale, fino cuatro columnas. El tema de los tamaños, yo eso ahora mismo ya ni entro, ¿vale? Porque eso habrá que ajustarlo a lo que yo esté programando, ¿vale o no? Vale, y fila, siguen habiendo dos. Bueno, ¿qué tengo ahora? Me vengo aquí y digo, ojo al loro, ¿eh? ¿Qué tengo? ¿Figura? ¿Qué tendría ahora? El NAP, ¿qué tendría? Una, vale, aquí sería fig y fig, ¿no? Fig y fig. ¿Vale? Ahora, ¿qué tengo? El menú B, aquí, el rec y uso, ¿no? Rec y uso. ¿Y abajo qué tengo? Así. Do. Pagado. Do. Y uso y uso. ¿Vale? Aquí sí es importante este 3. ¿Por qué? Porque le voy a dar más preferencia a quién. ¿Al NAV? ¿Sí o no? Aquí lo que estoy diciendo es que esta columna tiene un tamaño de una parte, estas son tres partes, una parte y una parte. ¿Vale? Hemos pasado de la programación de hace 8 años, donde nada más que teníamos escritorio, no había móviles, no había móvil, no había televisiones, no había nada, nada más que era que escritorio. Lo único que teníamos que pensar que era horizontal, cuadrado, cabezón, ¿no? Los monitores. Y entonces ahí sí definíamos con respecto al píxel. Ya os hice un ejemplo, creo, al principio con el flow, al principio curso, que por un píxel las cajas se descuadraban. Por un píxel.
Ahí tenemos esa complejidad, no había tanta tecnología. ¿Por qué no había tanta tecnología como ahora? Porque no había necesidad. Nada más que había un medio, monitores. ¿Sí o no? Hoy hay de todo. Monitores, televisiones, los móviles aquí, allí, las tablets, arriba, abajo. Hay 100.000 medios. El monitor del MediaMar. Entonces ya hemos pasado aquí. ¿Dónde está la complejidad? Ya no está en el píxel. Ya hablamos de partes, hablamos de porcentajes. ¿Qué pilla cada cosa? La historia es que se adapte. ¿Cuál es la complejidad ahora? Que se adapte. ¿Qué es lo que tenemos que jugar? Con las media query. Para adaptar y con los porcentajes, porque al final todos son porcentajes, proporciones. ¿Vale? Puesto, si yo ahora mismo, en tiempo real, cambio. Se ha ajustado, ¿no? ¿Qué ha pasado? A ver, lo he puesto bien. Y lo he parado. ¿Por qué no se me cambia? A ver. ¿Lo estoy haciendo bien? Ah, bueno, claro, porque estoy poniendo, he puesto escritorio área, ¿vale? Y aquí tengo, pues ya ves tú lo que tengo. Escritorio, áreas. Y este gris CSS que tiene. Este no tiene nada, ¿no? CSS, gris CSS, escritorio, áreas, ¿vale? El que he creado ahora nuevo. ¿Lo veis? Pero fijaros que en tiempo real, mirad, voy a hacer que el login pille una y el PC componente llegue hasta el final. ¿Lo veis, no? Que el login, en vez de pillar las dos, el usuario que pille una y el PC componente hasta el final. Pues eso, simplemente aquí, ¿qué he dicho? El tip 2, eso. Bueno, os fijaros, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Quiero que el fig esté aquí y esto sea uso. Al final es un juego, creo. ¿Quién hace aquí todo el trabajo? Evidentemente, el que aquí se pega una panza a currar, ¿quién es? ¿Quién se pega una panza a currar? ¿Quién lo genera todo? ¿Quién está haciendo el trabajo sucio por nosotros? El navegador. Por eso el navegador chupa. Porque es que hace. Lo ejecuta todo. Pues una ventana de Chrome te puede pillar pues no sé cuántísimos megas en memoria RAM. Pues eso es todo el cálculo que está haciendo aquí cuando yo redimensiono todo esto. ¿No? Hago la media query, la cantidad de cálculos que estás haciendo. Vosotros fijaros ya con qué facilidad, que es que esto ya prácticamente, pues, cualquier crío de la ESO, pues, se puede poner a programar muy fácil y, ¿vale? A esto, entonces, la combinación de, esto se puede meter con la media query. ¿Cómo serían los grid área de una media query en el móvil? Pues esto es para abajo. ¿Y cómo aparecen o desaparecen? ¿Cómo no están? Espérate. Uf. Que esto no sea aquí. Esto es otra cosa. Para dejar un hueco. No sé si tenía una sintaxis. Bueno, yo me supongo que el display no habrá que ponerlo. Vale, no, porque mira, si no lo pongo, mira, si yo pongo, a ver, voy a poner red. En figura no está, ¿no? Pero aparece. Se sale. O sea, que el display no es que juegas con el display no. ¿Me explico o no? ¿Veis que la figura aparece? Sí.
O sea, que no pones la figura en el área, al figure no asociarle un área, no significa que no esté. Si yo no quiero que esté, ¿qué tendré que hacer la media query correspondiente? Ponerle el display none y donde aparezca el display block. Porque fijaros, yo aquí no tengo, en la área no le asocia ningún figure. Y sin embargo. ¿Se va a poner el display block con el display grid? Sí, ¿cómo? ¿Display block y display grid? Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que tú en el display grid, si el display block es que si tú no quieres que aparezca, que tú tienes que poner en la media query que corresponda, aquí tendrás que poner un none. Ya no aparece. Si redimensiono y cambio de medio, al figure le pondré un block y ya sí aparecerá. ¿Por qué? Pues porque en ese medio sí está el fig. ¿Vale? Entonces, la combinación media query con la área, súper potente. ¿Qué os quiero decir? Bueno, aquí tenéis el documento, yo no voy a explicar más, pero hay que perfeccionar la técnica y hay que pues ver más, ¿no? Porque, claro, yo no explico nada de la alineación vertical, todo eso hay que verlo. El align item, ¿no? Que esto tiene un... A ver, el justify cell, lo veo, ¿no? No voy a entrar en esto ahora. ¿Entendés? No. La alineación. Claro, ahora este menú tiene que estar centrado. Pues todo eso se puede poner en el padre. A ver. Voy a probar el justify cell, ¿vale? No es que no sea uno, este o este. Voy a probarlo. Mira, la alineación en vertical. Align self o... Vale, pues vamos a verlo. Mira, si yo pongo aquí, mira, align item, ¿no? Center en el padre, ¿qué pasa? Todos se centran en su celda, en la vertical. Y el otro era justify. Hay más, ¿vale? Justify. Aquí abajo, ¿no? Esto lo tengo en el padre, ¿eh? ¿Qué es lo único que he hecho en el hijo? Lo único que he hecho en el hijo es poner el área. Align self, aquí stretch. Ahí lo que hace es que, ¿dónde está? Este es el figure. Ah, vale, sí. Se adapta a todo el área que ocupa. Bueno, pues eso es lo que yo ya no me voy a centrar tanto, porque vosotros pensáis que he pasado desde el principio todo era diseño y me tiraba con el diseño todo el curso entero. Dale, ahí recortando. Pues bueno, hay mucha documentación, hay muchos vídeos, tenéis que ir completando. Lo importante es que tengáis una visión. Bueno, no, pero es preferible toquetear, que tengáis en mente toquetear muchos palos, ¿no? ¿Por qué? Porque es el diseño integral de una aplicación. Tú solamente con diseño, ¿dónde vas? Si tú de aquí sales, nos tiramos el año entero, ¿no? Y controlas muy bien el CSS, eso para que te vale. Si no sabes Angular, no sabes React, ¿vale? Entonces, pues eso, que ahora, ¿qué tenéis que hacer? Pues investigar, profundizar vosotros en el CSS, por ejemplo, o en lo que falta de CSS, ¿vale? Y formaros como profesionales, no digo más, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un descansillo si queréis, 5 minutos, y empezamos con, y seguimos con Angular.
Sí, lo voy a hacer. Sí, lo hago. A ver, hay otra forma. Mirar lo del estatus y eso, ya os dije que se puede hacer aquí, ¿eh? Miradme aquí. Desde aquí. Ya sabéis que esto qué sería. El pinchar ahí. ¿Veis el globo? Eso es que hay 18 archivos modificados. Eso es lo equivalente a yo hacer esto. O sea, el pinchar ahí es el equivalente a hacer esto. Git. Estatus. ¿Sí o no? Y ahora, aquí hay dos acciones. Esto sería el equivalente a hacer el git status. ¿Lo veis? Vale. Y ahora. Un momentito. ¿Qué rama estoy yo? Round, tío, porque tengo que estar en la rama master. Yo. Hostias. Vale, mirad, si vosotros le dais aquí, esto hace el ADD, es decir, hace el NASOP, el ADD y el commit. Aquí le ponéis, por ejemplo, pues no sé, incorporar read SS a head. Si yo hago el git status, aquí la mierda es que no estoy en la rama que tenía que estar. Vale, porque como tengo muchos proyectos y tengo diferentes ramas. Vale, pero bueno, yo ahora, aquí lo normal es que me salga también el publicar. Me sale una ventanita aquí abajo para publicar. Y eso que es lo que hace si... el push. ¿Vale? Voy a ver si me va a poder dejar, pero creo que push. A ver, era npm run start. A ver lo que tengo aquí. Vale, esto es lo que tenemos. Gracias.
Si quieres,
Vale. Bueno, mirad. A mirarme aquí. A ver. En los componentes. ¿Vale? Mirad. Yo en el header recuerdo qué es lo que tenemos. Header, ¿no? ¿Y ahora qué tengo? ¿Cuáles son? ¿Quién son los hijos del header? ¿Quién son los hijos de header? De la etiqueta header. Estoy en los componentes de Angular. Los componentes que creamos el otro día. ¿Quién son los hijos? App header logo, app header nav, app header registro. ¿Sí o no? Vale. Pues son esas etiquetas las que tengo que usar. Mirad lo que yo he hecho y no funciona. Mirad. Os recuerdo que, miradme aquí, dentro de app header logo, ¿qué tengo? Tengo un figure. ¿Vale o no? Entonces, mirad lo que yo he hecho. Yo he hecho lo siguiente. O sea, ¿qué os quiero decir con esto? Mirad, me voy al paint otra vez. ¿Vale? Todo esto fuera. Bueno, no. Vamos a abrir otra. Mirad, yo tengo el árbol. Tengo header. ¿No? Vale. Dentro del header, ¿qué tengo? He creado tres componentes. ¿Y cómo se llaman? No. No. ¿Cómo se llaman los componentes? App header logo. Vale. Y este dentro, ¿qué tiene? Un figure. Vale. Tengo aquí un figure.
Bien. Ahora que tengo app, header, nav. ¿Qué tengo dentro? Espérate. Vale, ¿qué tengo dentro del header nav? Del header nav tengo un nav. Y ahora tengo finalmente app, header. Vale, ¿qué tengo dentro? Un div. Bien, a este nivel, ¿vale? Yo pongo esto. ¿No? Entonces, la historia es que yo puedo estar tentado de decir, de hacer esto. ¿No? Pues eso no funciona. ¿Quién son los hijos del header? Eso. La etiqueta de los componentes, entonces. Esto. ¿Me explico? Eso. Y luego ya de forma recursiva, pues sí, alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, como lo vamos a hacer ahora. Bueno, pero ¿dónde tenéis que poner la área? En la etiqueta es correspondiente a quién. A los componentes. ¿Comprendéis o no? Esta. Vale, esta. Esto de aquí. Mal. ¿Vale? Entonces se lo ponemos a los componentes. De forma que, pues yo en el CSS, fijaros lo que hago. Ya estoy maquetando directamente, lo ven, ¿no? En el header CSS, ya estoy maquetando prácticamente todo el header. ¿Lo veis? Vale. Yo aquí podría decidir lo que he dicho antes, por ejemplo. ¿Qué he dicho? ¿Qué puedo hacer? Bueno, mira lo que tengo. ¿Lo ve, no? Veis la figura aquí, el registro y el menú. Luego, menú. ¿Lo veis? O ya por lo que quiera hacer. ¿Vale? Si quiero, no sé, que quiero incorporar otra fila. Imaginaros. Creo que sí. Es que nada más que tengo otro elemento. Vale, vamos a intentar hacer con esto algo aquí. Sería luego. Yo qué sé. Aquí la verdad es que me sobraría una. Bueno. Creo que esto automáticamente pues se. ¿Vale? Si tengo que, a lo mejor imaginaros lo guapo que es esto. Incorporo un componente nuevo al GAD.
¿no? Le hago espacio, inyecto un componente nuevo. Vamos a suponer, yo que sé, un login, zona de login, no zona o carrito, un carrito. Fijaros. NGG. Voy a coger por aquí algo que tuviera antes. Generate component. A ver. Alejo. Aquí. NGG, generate component, lo veo, ¿no? Header, carrito. ¿Lo veis o no? ¿Lo veis? Se crea el carrito. El NAP. Voy a ir cerrando. Logo. Carrito. Registro. Aquí está el carrito. ¿Vale? Ahí tengo carrito. Y la etiqueta es ABP GA del carrito. ¿Lo veis? Copio. Entonces yo en mi CSS me vengo aquí. App GA del carrito. Grid area. Carrito. Da igual. Esto sería el CSS de declarada del padre. Sí, claro, es que lo haces aquí todo. Y aquí le metes carrito y carrito. Este es como para controlar todo el cargador completo. Todo. Todo. Así aparece por aquí el carrito. ¿Por qué no? Que he hecho mal a ver. Porque no hay nada en el carrito. Sí. Así. El carrito no lo añadía al HTML. Ah, bueno, eso sí, es verdad. Muy bien, si no, que me puedo tirar 4 años. ¿Y por qué me lo da así mal? A ver. Un momentillo. GA del carrito, ¿no? Sí. Y se llama app GA del carrito. Y aquí esto, ¿por qué me lo da mal? Ah, bueno, aquí. ¿Por qué me está dando este error? A ver, espera. Header component. ¿Cómo? A ver, header logo, el nav, el registro, el carrito. ¿Lo habéis hecho vosotros? Hostia, porque tengo aquí esto. Vale, espérate. Vale, aquí es que me he colado. Que esto lo explicaré, ¿vale? ¿Vale? ¿Ves esto que pone aquí header module? Sí. Esto es que lo creé el otro día. Mirad. Esto, evidentemente, vamos a empezar esta aplicación otra vez de cero. ¿Vale? Porque mira lo que pasa. Os voy a explicar qué es lo que ocurre. Vale, el header carrito lo voy a meter aquí. En hola módulo. Header carrito component. ¿Vale? Esto lo explicaré, ¿vale? No os preocupéis, pero a vosotros os ha salido bien, ¿eh? Si vosotros creáis el carrito, a vosotros os sale bien. No puede dar error, ¿por qué sale error?
en las módulos. Ah, bueno, el carrito component, que tengo que importarlo aquí. Esto no tenéis que hacerlo vosotros. Esto ya, si vosotros lo habéis hecho, es que yo lo tendría que crear un módulo. Esto a vosotros sale bien, si lo hacéis directamente. Mirar ahora el header. ¿Vale? ¿Veis que no aparece? ¿Lo veis, no? ¿Ya está bien? Y aquí tengo yo mi carrito. ¿Vale? Con lo cual, es súper cómodo programar utilizando... A ver, a esto habría que añadir las media queries en los CSS. O sea, yo aquí, fijaros que yo aquí mismo, mirad, fijaros qué puntazo. Yo aquí mismo, donde está el header CSS, aquí, directamente aquí voy a meter las media queries. Ya no voy a utilizar móvil CSS, escritorio CSS, tablet CSS. Aquí directamente, zampo las media queries. Es más, media query aquí arriba, ¿no? Lo que os dije al principio. Media query para el móvil, header. Esas son las áreas. Justo debajo. Media query para la tablet. Entre esta dimensión y esta dimensión. Y pongo su gris área. ¿Me explico, no? Pues aquí mismo, es que no recuerdo. Porque son tantas cosas que se me olvida, ¿no? Pero las media queries esas que pusimos, media query, ¿no? El móvil. ¿Qué no? Es un esbozo. Media query, el móvil, ¿vale? Con la sintaxis que tiene, evidentemente. Sí. ¿Vale? Yo haría esto. Mira, no, bueno, si da igual, si lo haremos. Si, además que vosotros que tenéis que hacerlo. ¿Entiendes, no? Mira, esto sería, imagínate el escritorio. Vale, para la tablet, esto lo voy a quitar ahora, ¿vale? Lo voy a borrar. Para la tablet, yo haría esto. Media query, tablet. Y digo, pues, logo, hago esto. Mirar tablet, haría esto. Mira, el registro, haría registro, menú P, registro, mirar. Esto es lo que tendréis que hacer. ¿Lo ve, no? Miradme ahí. ¿Lo veis? Para tablet y para escritorio. Para móvil. Poner la media query y poner, pues, bueno, pues esto sería... Imaginaros que el registro no quiero que aparezca, el carrito tampoco. Ponerlo hacia abajo. Lo voy a poner hacia abajo. Logo, menú P. Y el carrito. Imaginaros esto. ¿Se pilla la idea? Sí. Y habría que cambiar el otro de Raúl. Sí, claro. Ya no tienes. Aquí nada más que tiene una columna, ¿vale? Y aquí tendrías, pues. Joder. Tres filas. Tío, pero la tablet no. En el móvil, ¿no? Tendría una columna y aquí tendría pues tres filas. O lo pones con el repeat. Bueno, no. De la dimensión estoy pasando, ¿vale? Pues esto es lo que haría. Y es más, para cortar todo el factor común, lo saco aquí. Es decir, esto lo sacaría de aquí. ¿Me explico? Sí. Todo esto, vale, todo el móvil arriba, todo lo común, tú lo pones en la etiqueta header. Todo lo que afecta todo. Factor común, ¿sabes lo que es factor común, no? Lo saco del paréntesis y lo saco fuera. Pues eso es lo que se hace. El factor común me lo llevo a la etiqueta header y ya. En la media query, lo único que tengo que cambiar es fila, no, el grid template. ¿Qué tengo que cambiar? Pues estas propiedades, el column, el row y el area.
y ya tiene ahí en un solo fichero, estás controlando las tres media queries del header, ¿no? Porque esto después, conforme yo... Y luego, vosotros pensad ahora. Yo ahora mismo dentro del NAV... ¿Dónde está el NAV? Bueno, esto me vaya a permitir que deshaga. A ver hasta dónde deshago. ¿Se ha entendido la idea? Vale. Yo ahora dentro del NAV vuelvo a aplicar la misma definición recursiva. O sea, este CSS, ¿qué tendría aquí? En el NAV. Aquí tendría las opciones. ¿Sí o no? Vale, las opciones, yo aquí cómo las tengo. Vamos a ver. Vale, estas opciones, ¿cómo las tendría si tuviese el móvil? ¿Qué haría? ¿Qué tendría que hacer aquí? A ver, miradme aquí. En el escritorio, ¿qué hago con este menú? Una cosa, ya sabéis que esto no va, ¿eh? ¿Me explico? Lo he dicho aquí en el dibujo. Los gris áreas no se ponen. ¿Sí o no? Los gris áreas no se ponen ni aquí. Ni aquí se ponen, ya lo sabéis, se ponen aquí, aquí y aquí. Aquí donde van los grid area. ¿Vale? El grid area. En estas tres etiquetas. No en la hija. Vale. Entonces, yo ahora el NAV. ¿Qué tendríamos? Porque si estoy en móvil, ¿dónde tengo, cómo tengo los menús? Hacia abajo. Pues nada, pues. ¿Qué tendría? Display. Grid. ¿Sí o no? Grid. Display. Column. En móvil. Uno. Fila. Grid. ¿Cuántas tengo? Bueno, ya, mira, fíjate. Ya te la he puesto. 5. Vamos a poner aquí un repeat. Era 5. 1 FR. Vale, si queréis, voy a cambiar, voy a quitar el registro, voy a poner aquí en el carrito, ¿vale? Déjame que vaya, que me vaya al CSS. Carrito, carrito. Corto. Pego. Y el menú P voy a hacer que pille esos dos. ¿Vale? El próximo día rehago otra vez todo esto, ¿vale? Empezamos una aplicación nueva. Y ya explico el tema de los componentes. Ahora lo explicaré. ¿Sí? Esto sería si estoy en móvil. Y si estoy en tablet, me va a reventar el ordenador, tío. Me pego un reventón. Vale, si estoy en tablet, ¿cómo pondríamos el NAV? ¿Cómo pondríamos el NAV? O justo al contrario. Column. Voy a guardar. Vamos, ¿qué pasa? Grid template, ¿qué está haciendo esto? Grid template row 1. Es así, ¿no? ¿Lo he puesto bien? Ahora. ¿Lo veis? Y esto aquí, bueno, lo que tú has dicho era
Me has dicho que era Alling. A ver. Espérate. Lo tengo que dar al inself, ¿no? Este hay que mirarlo, ¿vale? ¿Por qué no baja esto? Porque le he puesto. No, a ver. Porque el Wi-Fi 100%, si un cuadro de la caja no se puede centrar, tendría que centrarlo. Esto es, hay que ver bien las propiedades, ¿vale? La iré recordando conforme vayamos maquetando. ¿Esto por qué no baja? A ver. ¿Por qué no baja? Menú y menú. A ver. ¿De cuántas filas estamos poniendo? Claro. Dos filas. Ah, eso es porque habría que ponerlo aquí. Esto hay que ponerlo aquí. No, aquí. Center, claro, el center porque es que esto lo he hecho como el culo, todo por correr. Claro, porque es que me está viendo 12, es que fijaros. Pero lo que no entiendo es ¿por qué no me coge? ¿Por qué no se centran? A ver, el logo. Ahora sí, tío. Haya puesto el ojo. Está bueno, que el logo, claro, me lo estaba cogiendo como otro elemento. Digo, tío, ¿por qué el logo no baja? ¿Lo ve, no? Cari, ¿lo ve o no? Digo, ¿por qué no baja? Digo, si tiene que ocupar las dos, es porque haya puesto el logo y los. Y si ahora hace lo que él dice, pero tú decías que el ítem y el ser que van juntos, ah, no, el stretch. ¿No? Sí, el stretch es que si no tienes definida la altura, te lo ocupa el cero. ¿Ese cómo era? Ali, no, ¿cómo era el? No, ah, sí. Justify content. O ítem. Ítem. Sí, el stretch es que ocupa todo el espacio. ¿O no? Juego. Items. Era el ítem. El self. Este que digo es que hay varios, ¿vale? Hay que mirarlo. Alguno de estos será O. Es uno de estos, o el Alien Self, que te lo has dicho antes, ¿ves? Hay que verlo. Vale, pero son las alineaciones. Esta es la alineación, hay que mirarla. Ah, no, esta es la Alien Item, que es la que habíamos hecho antes. Es un Justify. Ahora es que estaba, hay un Justify Content, un Justify Item y un Justify Self. Que hay tres. Bueno, hay que verlo, ¿vale? No obstante, si es por el color, escuchadme, claro. Si es que lo tengo. Yo lo que ocurre es que yo lo estoy centralizando todo en el NAV. Pero ¿dónde tendría yo que poner el background color?
¿Entendéis? A ver, no me lo coge, tío. Su puta madre. Background color. Bueno. Bueno, no os preocupéis que eso es cuestión de, ya digo, de verse bien el documento y a ver si me refresco, ¿vale? Y salen bien, y salen mejor las cosas. Bueno, salen mejor los componentes. Vale. Lo que sí que es cierto, pues la ventaja, ¿no? De esto. Por ejemplo, estos dos componentes, ¿dónde lo haríamos? Mirad. El HTML. ¿Qué tendría aquí? El app header, ¿no? El main, ¿y qué? ¿Eh? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué diríamos? Pues diría algo así. Voy a copiarme el fragmento este. Vale. ¿Yo qué quiero? Mirar el app que tiene dentro. Header, main y footer, ¿no? Vale, ¿este qué componente es? ¿Hay componente? A ver. Vale. Podríamos hacer lo siguiente. Mirad. Un div. Bueno, aquí pondría yo un div id. Joder, coño, si eres gilipollas, tío. Mirarme aquí. Mira lo que voy a hacer. ¿Veis lo que he hecho? En el app. ¿Se ve? ¿Sí? Me voy al CSS. ¿Qué pongo aquí? ¿Qué tengo? ¿Cuántas filas tengo en el container? El container sería la página entera. ¿Qué sería? Una columna y tres filas. ¿Sí o no? No, porque va el header, el main y el footer. Entonces sería una columna y tres filas. Un FR, cuatro FR y un FR, por ejemplo. ¿Qué pongo aquí? Header, main vale, y ahora ¿qué tenemos que hacer? Lo veo, ¿no? App header, app main y app footer. ¿Qué sería? ¿Grid area a quién? Vale, aquí tendréis que decirle al principio al height, al void hay que ponerle el height 100%. Bueno, vamos a poner un min height, perdonad. A ver, no. Claro, aquí es que el problema es que la altura no tiene nada.
La altura no tiene nada, entonces. Ponerme ahora mismo, esto tampoco se hace lo que estoy haciendo aquí, ponerme que el body tiene un height al 100%. Muy bien, campeón. A ver. Container, lo estoy haciendo bien, container. A ver. Sí, pero es por esto. O sea, es por utilizar esto. Lo que pasa es que, claro, en el ancho, el ancho siempre el ancho es fijo, que es el 100%, pero el alto no. Entonces, claro, el 100, en, uno, en una parte de qué altura? No tenemos altura. Claro, claro. Pero no me lo está cogiendo. Esto es. A ver, esto no se hace. No se hace porque tú los contenidos van en función. O sea, la altura de las cajas van en función de los contenidos. ¿Entiendes? Pero era para fijarlo ahora mismo. Lo que no sé es si me está cogiendo los estilos. Adding. Voy a verlo. A ver si me está cogiendo este estilo. Cogiendo el estilo, a ver por qué no. Vale, esto me tranquiliza más. A ver, con container, tío. Puta madre. Container, no me decís nada. Karen, yo pensaba que me lo iba a decir. Container, container. Sí, porque aquí he puesto en el HTML, he puesto container, ¿lo ven, no? Y aquí en el CSS haya puesto container. Sí, sí, está claro. Está claro que te puedes suicidar vivo. Vale, lo que no sé, esto sería. Aquí tendréis que poner height. A ver. Background color. A ver si yo pongo aquí un green. Y por ver el alto, ¿vale? Vale, no lo coge. A ver si yo le pongo aquí el height de lo que ocupe el 100%. De lo que le toque. Este sería el main. Correcto, aquí lo tengo. Y el pie de página, igual. A ver, lo que pasa es que esto no se hace porque lo que yo he puesto del body el 100% no tiene sentido. Body 100% es la página antigua, ¿vale? Donde eran páginas estáticas, es decir, que nos ceñíamos al alto del monitor. Eso hoy en día no tiene sentido porque cuando yo me descargue de la base de datos 1 millón de libros, pues va para abajo. ¿Me explico? Eso va a pensar los periódicos. Ahí hay barra de desplazamiento. ¿Vale? Y el background color. Vale, esto habría que hacerlo aquí. Bueno, aquí más o menos tenéis, ¿vale? Medianamente la página maquetada. Vale, está esto de aquí. Y esto de aquí, a ver, en el estilo CSS, eso lo he puesto, ¿no? Margin 0, padding 0. Ah, es que tengo aquí un margin. No, hombre, no. Y el padding, tampoco quiero padding. A ver. Padding 0. El container. Esta separación es del gap. Mirad. Esta separación, mirad aquí. ¿Veis la separación esta? Es de los gaps. Y de este padding. Vale, esta puta separación. Y esta de aquí. Esto tiene que ser algún gap que tenga por ahí.
¿Vale? Que tenga, por ejemplo, aquí en el header. ¿Vale? Pues ahí lo tenéis. ¿Vale? Problema que tengo con la creación de componentes que acabo de hacer ahora. Mirad, solamente observar aquí. Todos estos componentes, ¿dónde van? Mirar el app module. ¿Lo veis? Este es un módulo del que van a colgar todos los componentes. ¿Cuántos componentes puede tener mi aplicación? ¿Eh? Por los que quiere más. ¿Qué significa esto? Que mi aplicación va a ser infinitamente lenta. ¿Por qué? Porque yo al cargar el app, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cargar absolutamente todos los componentes de mi proyecto. Se usen o no. Repito. Yo estoy explicando el mismo componente como que eras componente de la historia. Pero ahora mismo yo no he dicho nada de módulo. Entonces, ¿eso qué hace? Si nada más que tengo un módulo, que es el app módulo, ¿lo veis aquí o no? Todos los componentes que yo vaya a crear, que podemos tener 400 componentes fácilmente, o 100 componentes, 50 componentes, eso tiene un peso en memoria RAM. Pues todo eso se va a cargar cuando cargo yo la aplicación por primera vez, sin que el usuario haga nada ni pinche en ningún sitio, todos los componentes se cargan en memoria RAM. Con lo cual, ¿cómo va a ser tu aplicación? Muy lenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cargar los componentes a demanda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir creando submódulos. Es decir, todos los componentes del header, ¿de quién dependen? ¿De quién deberían de depender? Mirad. Esto que he puesto aquí, mirad. Carrito, logo, nav y registro. ¿Esas componentes de quién deberían depender? Del header. Entonces, ¿qué vamos a hacer el próximo día? Vamos a pedir otra vez la aplicación, vamos a hacer este mismo diseño, pero el header va a ser un módulo. Es decir, que aquí va a haber un qué, un header módulo. ¿Lo ven? Va a haber un header módulo. Y todos los componentes que dependen del header, en los que se fracciona el header, ¿de quién los va a cargar? El header módulo. ¿Sí? En vez de componentes, ¿no? No, son componentes. Pero en vez de cargar, en vez de registrarse todos estos componentes en el app módulo, todos estos componentes aquí, mira, el footer, el header y el main sí se van a cargar en el app, ¿no? ¿En qué se, en el app, en qué se multiplica? ¿En qué se divide? Header, footer y main. Eso se van a declarar. Pero, ¿estos de quién dependen? Del header. Pues entonces yo en el header voy a crear un header module. Y esos componentes van a depender de quién. Del header module. ¿Qué es lo que vamos a hacer simplemente aquí en el app module? Decirle que existe un header module. ¿Vale? Muy bien. Pues ir estudiando, ¿eh? Y mirar los vídeos y toda la historia.